Hola y bienvenido una vez más a otra clase del taller de música. Esta vez vamos a iniciar la sesión cantando una canción. Te la muestro. Adelante y hacia atrás, media vuelta te darás. A la derecha, a la izquierda, media vuelta, bajo, alto. Adelante y hacia atrás, media vuelta te darás. A la derecha, a la izquierda, media vuelta, bajo, alto. Ahora cantaremos la misma canción, pero haremos los pasos que nos dicen en ella. Adelante y hacia atrás, media vuelta te darás. A la derecha, a la izquierda, media vuelta, bajo, alto. Y ahora sí, continuando con la clase. ¿Viste la diferencia que hiciste cuando cantaste bajo y alto? De eso vamos a hablar hoy. Hoy nos toca hacer la cualidad del sonido que se llama altura. La altura nos indica si un sonido es grave, como cuando cantaste bajo, o agudo, como cuando cantaste alto. Así como tú y yo tenemos diferente altura, los sonidos también. Los sonidos graves son aquellos que son más gruesos, profundos. Y los sonidos agudos son aquellos que son más finos y altos. Hagamos un ejercicio. Intenta hacer la voz más grave que te salga. Por ejemplo, yo puedo hacer... Ahora haz la voz más aguda que salga de tus cuerdas vocales. El ejercicio es este. Lleva la voz más grave que hiciste hacia la voz más aguda. Así. Y ahora al revés. De agudo a grave. Ahora inténtalo tú en casa. Te muestro cómo sonaría con esto. Es como una flauta nasal. Yo soplo con la nariz y el sonido sale por mi boca. Escucha, voy a hacer un sonido grave y lo voy a llevar a uno más agudo. Y ahora al revés. Haré un sonido agudo y lo llevaré lentamente hacia un sonido más grave. Ahora hagamos un ejemplo con animales. Te voy a mostrar el sonido de dos animales y tú eliges cuál es el que tiene el sonido más agudo y cuál es el que tiene el sonido más grave. ¿Adivinaste cuál hace el sonido más agudo? Sí, el pájaro es el que hace sonidos más agudos. Y el oso hace sonidos graves. Ahora con un objeto. Escucha atentamente y piensa cuál de los dos hace un sonido grave y cuál hace un sonido agudo. ¿Pensaste en cuál es el que hace el sonido grave? Sí, el barco hace sonido grave y la campana hace sonidos agudos. Ahora, escucha atentamente
estas dos voces. Muy a gusto. Además, Perú siempre, siempre a mí particularmente me ha recibido con una... Muy bien. Un adulto varón tiene la voz más grave que un niño que tiene la voz aguda. Y también podemos hablar de instrumentos. Por ejemplo, el trombón. El trombón es un instrumento que emite sonidos graves. Y el pícolo es una especie de flauta traversa más pequeña que emite sonidos agudos. Mientras más grande sea un instrumento, va a emitir sonidos más graves. Y mientras más pequeño sea un instrumento, va a emitir sonidos más agudos. Y eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo. ¡Adiós!